Hola, ¿qué tal? Les vamos a presentar a continuación los pormenores de este proceso electoral para sustituir a los presidentes en las juntas auxiliares de San Mateo Tlaixpan, Santiago Alceseca, La Purísima de Hidalgo y Santa Rosa. Y vámonos directamente con nuestro compañero Ricardo Ramírez, quien se encuentra en la junta auxiliar de San Mateo Tlaixpan. Muchas gracias, Javier. Nos encontramos en la Junta Auxiliar de San Mateo Tlaixpan, donde en punto de las 8 de la mañana comenzó este proceso electoral y la gente comienza a responder de manera calmada. Esperemos que en el transcurso del día mejore esta situación y las personas empiecen a llegar más rápido. Ahora nos vamos a Santa Rosa con nuestro corresponsal. Te agradezco mucho, Ricardo, y bueno, nos encontramos en la Junta Auxiliar de Santa Rosa y como pueden ver, hay gran participación de la ciudadanía quien viene a emitir su sufragio. Nos comentaron hace unos momentos que, bueno, desde las 8 de la mañana se abrieron estas casillas y con calma ha estado transcurriendo este proceso electoral 2014. Así es que vámonos con nuestro siguiente corresponsal desde el otro lado del municipio hasta la Junta Auxiliar de la Purísima de Hidalgo. Muchas gracias, Javi. Nos encontramos en la Junta Auxiliar de la Purísima de Hidalgo, donde en punto de las 8 de la mañana fueron abiertas las casillas y podemos ver que la respuesta de las personas es más activa que en la Junta Auxiliar de San Mateo Tlaixpan. Ahora vamos a dirigirnos con nuestro corresponsal en Santiago Alceseca, donde nos tiene más detalles de estas elecciones. Gracias, Richard. Bueno, nos encontramos en este momento en la Junta Auxiliar de Santiago Alceseca, donde también se está desarrollando este proceso electoral con calma. Vemos la participación de la ciudadanía. Va fluyendo poco a poco conforme va pasando este día. Y bueno, nos vamos a ir a la presidencia municipal de Tecamachalco, donde se está desarrollando en este momento una sesión del comité electoral, quien coordina este proceso electoral. Bueno, miren, lo que nosotros podemos hacer... ¿De cuál escuela? ¿De la Emilio Portesquín? Sí. Con relación a las escuelas, yo lo que les puedo decir. Nosotros le corrimos la atención solicitando la anuencia desde 15 días antes. Y se los enseñé las... los oficios que mandó por parte del presidente, y yo hice el recorrido directamente. El día último de vacaciones, el día último que salían de vacaciones, nuevamente hicimos el recorrido a las 8 de la mañana y fuimos con todos los directores y directores de ¿saben qué? El día 27 son las elecciones, la pasaje. Nos volvió a firmar, donde nuevamente, por segunda ocasión, íbamos a visitarlos y se autorizaron. Y nos dieron, no sé si se dio cuenta, hasta en la parte de atrás nos pidieron dinero. ¿Sí? Y así es porque la sé, porque no sé qué. Y así nos pusieron, yo se lo pasé al transporte y ellos la sanción que se les imponga, ¿no? Yo diría, igual vamos a hablar así con si se aprueba la donación para que determine la SED esa negativa de que porque un ciudadano, un padre de familia del presidente, el cual atrasó la votación. Porque al final de cuentas, eso es un daño a la ciudadanía. Sí, pero mire, si nosotros fuéramos los dueños del escuela, los dueños del local, mire. No, es que tampoco puede esa persona decir, no me hace nada, ¿no? O sea, por lo menos una llamada de atención. No, mire, lo que la llamada de la atención se la va a llevar el director o la directora. Esa va a ser bronca de ella, que la Secretaría de Educación le diga, y le vamos a pasar el recurso, ¿sabe qué? Nosotros, y aquí está el documento de ella. Y lo digo segunda vez, los secretarios de Educación, pues a ver qué le...